la 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 la. ¿Qué tal, amigos del llano? Les habla Don Pija. Bienvenidos una vez más a su programa Sabaneando con Don Pija. Qué bien, hoy me siento contento porque me fui con maletera al hombro para las tierras de Trinidad. Y hoy nos encontramos aquí en el corazón del llano, familia, Trinidad Casanare. Me encontré con unos grandes artistas por el camino. Y yo llegué por acá, mejor dicho, con la maletera al hombro con mi amigo Henry Calderón. Y aquí estamos. Mejor dicho, estamos contentos aquí al pie de estos grandes artistas. Bienvenido al programa de Sabaneando con Don Pija, maestro. Muy buenas tardes, Don Pija. Gracias por esta oportunidad que me brinda para presentar mis canciones y las labores que yo desempeño, porque veo que este es un programa que busca o rescata lo autóctono y lo criollo del llano. Y gracias a Don Pija por haberme tenido en cuenta en el día de hoy. Aquí en mi pequeño taller de ebanistería, que soy ebanista y también le jalo a la música. Usted es polifacético, ¿cierto? Sí, señor, soy polifacético. Bueno, familia, yo veo que yo cuando llegué, usted estaba pero prendidito, pegado de una tabla ahí, cortándola. Cuéntenos un poco de esa herencia, de dónde viene esa herencia, de usted ser carpintero, de labrar lo que es el árbol tan bueno, el cedro. Bueno, Don Pija, esta parte se la debo a mi padre, desde mi abuelo era carpintero, mi papá, y yo heredé esa parte, y lo mismo la música la heredé de mi padre, porque él era músico. Ah, era músico. De los músicos antiguos, de los que duraban 3 y 4 días parrandeando con un cuatro y una guitarra. Una guitarra, eso fue de la época de anteriormente, cuando hacían los parrandos llaneros con guitarra y todo el mundo zapateaba, que sacaba a las muchachas, las muchachas se sentaban a un lado y los otros hombres a un lado, y se iban y le sacaba con el pañuelo. El pañuelo. Con el pañuelo sacaban las parejas a bailar. Mucha vaina, bueno, ¿cómo sería bueno? Y una cosa para anotar, en esa época no había arpa. La bandola, la guitarra y el cuatro. Será, pero un parrando se formaron los parrandos sabaneros. ¿A usted alguna vez le tocó parrandear, familia? Bienvenido al programa de Sabaneando con Don Pija, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios, sí, señor. Buenos días, buenas tardes. Sí, claro, yo me tocó también y cantar en los parrandos cuando se hacían con la bandola, el requinto que se templaba como bandola y se le hacía, ese era el instrumento que tocaba mi padre. Así es, bueno, cuéntele a los televidentes, ¿cómo es tu nombre? Jorge Parra, el veguero de mi tierra. El veguero de mi tierra, ¿por qué el veguero?
Porque pues criado en La Vega, como se dice, a la costa del río Pauto y en las bocas del Pauto, me crían en el pueblito del Banco, pero soy natal de acá de Trinidad, porque pues eso es una vereda que corresponde aquí a Trinidad. ¿Usted le gustaba meterse por esos platanales robando topochos? No, pues sembrándolo y limpiándolo, sí, claro. Mejor dicho, usted era el propio duro. Ah, usted era el propio duro de estar ahí robando topochos. No, pero sí, con el burrito, ¿no? Claro, el burrito se llevaba engarillado y se cortaba el plátano, se cortaba el topocho y se le ponía el burro y en ese era el transporte que se hacía. Por un lado iban los topochos y por el otro la muchacha. Mejor dicho, la topochera. Sí, a veces lo iban acompañado uno, sí, al topochal, ¿verdad? Bueno, el programa de Saboreando con Don Pija hoy aquí en el municipio de Trinidad Casanare. Eso está pero buenísimo porque eso se pone bueno de su arte, que estamos hablando de que a usted le gusta estar pegado ahí en esos árboles. Sí, pegado ahí en la sierra ahí. Cuéntenos y... ¿Qué más hace usted de su arte? Bueno, Don Pija, aquí hacemos todo lo que es la carpintería. Camas, mesas, chifonieres, clóseres, todo lo que el ramo de la ebanistería. Eso, usted hace puertas, ventanas, ¿no has dicho de todo un poquito? De todo un poquito, sí. También por ahí le jalamos a la artesanía con los taparos. Ajá. A usted como que le gusta estar cogiendo las taparas, ¿no? No, las taparitas, que es una de las maracas, también le hacemos las maraquitas. Ah, y también le fabricamos un arpa. Ajá. Entonces, ¿usted fue maraquero, me estaba contando? Sí, yo fui maraquero profesional. Soy, ¿no? Porque no se me ha olvidado. Pero ahí vamos. Ya, pues, dedicado únicamente al canto. Pero cuando toca hacerle, toca hacerle. Toca hacerle, familia. Bueno, ¿y de dónde nació ese arte de hacer estos artes tan bonitos en madera? ¿De dónde aprendió? ¿De qué viene de una vena? Eso le aprendí a mi padre. Mi padre era ebanista. Entonces era ¿no? Hace muchísimos años. Que él era el carpintero acá del pueblo. Entonces le voy a contar una anécdota. Que en esa vez, cuando mi padre tenía su taller, no habían funerarias, entonces los cajones, había tan pronto se moría el finado, lo primero que corrían era poner el carpintero que hiciera el cajón. Y a la hora que fuera tocaba, porque ya no había luz, tocaba todo a mano. Ajá. A mano y serrucho. A serrucho y a mano. ¿Y usted cuánto su padre, cuánto se demoraba haciendo un cajón así? Dos días haciéndolo, sí, claro, porque si no se tenían las tablas listas, hasta sacar las tablas y bueno. Pero en esas veces también se prevenía eso, entonces uno tenía las tablas listas, pero siempre era la arreglada, la cepillada, hacer el ataúd como tal era dispendioso. Qué bueno, diga, eso fue, bueno, y trabajaban de noche. A la hora que llegaran con la noticia, que en Aquiles, que se murió fulano de tal. Ajá. Ahí no preguntaban precio del cajón ni nada, se hacía y después arreglaba. Después arreglaba, qué bueno. Bueno, esa es una historia muy bonita de la época de su familia, cuando empezó para tener este arte usted de hoy en día, porque esto ya hoy en día pues le quedó a usted, ¿no? Ahora, sí, no, pues somos 8 hermanos. Ajá. Y la verdad que el único que heredó esta parte fui yo, la parte de la música y la parte de la ebanistería. Ebanistería. Qué bueno, familia. El saludo muy especial para todos los televidentes que en este momento nos están viendo por los diferentes tablets operadores, por su canal Surán, el canal de los llaneros, el canal donde se difunde esta cultura llanera, lo que es de lo que es autóctono de nuestra región. Donde se ve estos programas tan bonitos, vean, qué bueno mirar a un criollo de nuestra tierra viendo, creando obras en madera, ¿no? Qué bonito que es de nuestra tierra y dar a conocer que nosotros también existimos, ¿no? Mira, que una cosa muy bonita de su programa, que rescata a nuestros artistas que no, de pronto no tuvimos la oportunidad de grabar o de salir a un escenario y somos empíricos acá. Aquí hay mucha gente buena que todavía son de la vieja guardia, que son músicos, son compositores, pero bueno, por usted, Don Pija, que rescata esa parte.
Así es, familia, con gusto. Usted sabe que yo llego donde ustedes me inviten. Si ustedes me invitan allá a un fundo, un ato, una topochera, o ir a tirar pala, o ir a tirar este callejón, pues allá está. Estoy metido también mostrando esas tradiciones, porque qué bonito que ya se están perdiendo, pero hay que mostrarle esas costumbres. Sí, mira que hoy en día ya la juventud no... No, pues ya la mayoría de gente se viene... Pues está bien bonito porque sacan los hijos a estudiar, ¿no? Antiguamente pues uno no es prácticamente no estudiaba, entonces se dedicaba a las labores del campo. Así era, eso era muy bueno. Bueno, familia, usted es polifacético, me dice también que usted es compositor de música llanera, cantante de música llanera, pues que usted compone su propia letra. Sí, maestro, tenemos algunas canciones y hemos tenido la oportunidad de grabar de algunos otros compositores, pero sí, por escribir por ahí raticos. Por ahí cuando nos llega a la mente. Así es, bueno, por aquí también tenemos otro invitado muy especial que nos contó, hace rato me estaba diciendo, no, es que a mí me gusta el calde curito, ¿verdad? ¿Es que a usted le gusta el calde curito? Hombre, pues sí, nada, y participé en Primavera y gané pues el festival en la letra inédita, uh-huh. El primer premio, y eso va a ser unos raticos, sí, como en el 84, creo. Uh-huh. ¿Y jembrero? Bueno, a veces, pues... Somos hombres, ¿no? Ahí ya llegó la parte seria, ¿no? El hombre. El conquistador de muchachas y la ha conquistado con puro curito, dice. La alimentación, ¿no? Puro. ¿Cómo es? El disco es el curito. Del curito. Eso, cuéntele a los televidentes del maestro también. Bueno, eso. Bueno, esta ya es el regreso del curito. El curito que gané en Primavera, pues fue el que canté allá, y como vine acá y canté varias veces el curito, y después me fui, y al llegar pues yo dije, no voy a cantar solamente ese curito, voy a llegar con otra vaina, y entonces ya hice el regreso del curito. El regreso del curito, vamos a ver cómo lo vamos a escuchar, a ver, porque esto está bueno, vamos a ver a todos los televidentes y al maestro, ponerle cuidado porque esto es, pero bueno. Ya le estaba haciendo falta. Al pueblo escucha su grito. Un pasaje sabanero, un joropo apretadito, un saludo cariñoso. Mejor dicho, algo bonito. Porque un joropo como este tiene de todo un poquito. Tiene de caliente y frío, de salado y de dulcito. Soy el propio jardinero, ahora me dicen curito, el veguero de mi tierra. Yo soy el toro que pito, un gallo de raza fina, de escuela y bravo por el pico. Casanareño rajao, pauteño desde chiquito, un triniteño apretado que recorrió el infinito. No tengo pelo en la lengua, ni cola como los micos. Yo no soy el Papa Upa, tampoco José Francisco, pero canto y se me escuchan los versos como mi grito. Por eso los triniteños me dicen el favorito. Escuche Manuel Pinzón, los cuerazos del curito. Hombre que no se le arrugan, ni me estremecen los brincos. Me retiré de mi pueblo, pero llegué completico. Con ese mismo sabor y con el mismo apetito de cantarle a Trinidad hasta quedarme quietico. Si por mi tierra nací, por mi tierra meto el pico. Y si tengo que morir, muero sin un requisito. Lo importante es que yo pueda volverle a pegar otro grito. ¡Ay! Escúcheme, pajarillo, lo que en mi verso recito. ¿Dónde están mis compañeros? Que aquí me toco solito. Pedro Nelly, Ramón Rojas, Chelman, Guayabo y Jorgito, la misma Sandra Mariño, ¿dónde está que no le he visto? Jaime Vargas y Don Fabio Marino y Venado Chiquito, díganmele a Manuel Sigua que convide a Yaguacito. Busquemos a Roncho Cuevas y a los hermanos Mancipe, pa' que hagamos un parrando en la tienda de Rosita. Pariente Nanan Zambrano, ¿a dónde está Miguelito? Usted
ustedes saben que yo soy un hombre completico, hablo más que un radiofiao y alego más que un perico. Cuando miro una arpa vieja, me arrodillo y pego un grito: Maestro William Barrera, apriétese compadrito. Y así es que se amansa un loro dándole palo por el pico. Escúcheme, chiriguare, volvió a llegar el curito. El buen hijo vuelve a casa, eso decía mi abuelito. Y aquí me tienen parado, cumpliendo lo que está escrito. Un llanero como yo, se ha nacido está chiquito. Que cante y contrapuntea y componga un verso bonito. ¡Ay! Llegó el curito. Oiga, pero usted, ¿dónde dejó el caldo curito? No, hombre, todavía no se ha llegado el tiempo de sacar los curitos ahorita en marzo. Pero usted me ha dicho que usted está como Henry Calderón, bien minado de tomar caldo curito. ¿Será? Bueno, no, pero no ha llegado todavía el tiempo de sacarlo en marzo. Ay, no, ya casi, ¿cierto? El hombre sí sabe esa vaina, José Henry Calderón. Ese sí sabe, porque mejor dicho ya está, pero se va por aquí, por este lado. Ese sabe dónde ponen la carza. El programa de Saboneando con Don Pija por los Llanos Orientales, difundiendo nuestra cultura aquí en Trinidad Casanare. Eso está pero bueno, ¿cierto? Buenísimo. Bueno, pues la verdad que la bienvenida a Don Pija. Gracias. Y el agradecimiento de todo corazón por buscar a estas personas para mostrarle que aquí hay mucha riqueza escondida. Uh-huh. Así es, por eso queremos mostrarles estas imágenes, pues, que estuvimos, que usted estaba como laborando en su taller, ¿cierto? Sí, pues me encontró en una faceta que la hacía hacer y ahora pasamos a la faceta de la música. De la música. Entonces vamos con estas imágenes a todos los televidentes, lo dejamos con estas imágenes donde el maestro Barragán, ¿no es? Ángel Barragán. Maestro Ángel Barragán, lo vamos a dejar para que ustedes vean estas imágenes, cómo el hombre trabaja a diario, todo el día, a las 24 horas, pegadito aquí al palo. Usted parece un mico, trepado. No, para nada. Bueno, lo dejamos con estas imágenes, ya regresamos. La 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 la. Bueno, estamos en el taller de Ángel Barragán, el Colibrí. Además de ser cantante, música llanera, trabajo la madera. Esta, la primera máquina, es la planeadora, donde se arregla, se cuadra la madera para pasar a la sierra, para seguir con el corte y ya empezar a fabricar las obras, los muebles. Bueno, todos los trabajos tienen su riesgo, pero estas máquinas son muy peligrosas y hay que tener muchísimo cuidado. Hay que estar uno prevenido, estar con sus cinco sentidos para evitar accidentes. Estábamos trabajando en la máquina sin fin, una sierra sin fin. Acá le damos el molde a la madera con las diferentes figuras que usted quiera. También se recomienda, porque son máquinas muy peligrosas donde hay que tener mucho cuidado. Entonces, esta maquinita le hace uno estas figuras a la madera. Como lo pueden ver, esta es la pata para una mesa.
es un torno para labrar la madera. El torno, el palito aquí entra cuadrado y ya ustedes pueden ver que ya lo dejé redondo. Y aquí le hace uno las figuras que usted quiera, entonces por eso se le llama torno, para tornear la madera y hacer usted las figuras que quieran hacerle a la madera. Aquí fabricamos camas, mesas, closets, todo lo que esté relacionado con la ebanistería lo hacemos acá en este taller de este servidor de ustedes. Ah, esto lo usamos para adornar, este es un adorno que se le hace a las ventanas o a las puertas. A las camas también llevan esta clase de torno. Este, por ejemplo, son unos palos para unas perchas para colocar sombrero. Esto es la función que hace el torno para madera. Bueno, familia, regresamos de nuestro programa Saboreando con Don Pija. Vimos esas imágenes del maestro aquí, Culibrí, ¿es cierto? Sí. Maestro Colibrí. Ángel Barragán. Ángel Barragán. Colibrí. Ah, el Colibrí, es que a veces me trajo la lengua del platanal. Eso es lo que veo, que se le está como trabucando la lengua. ¿Cierto? Bueno, familia, ¿cómo vive esas imágenes pues, que estamos mostrándole a todos ustedes? Que el labor que hace este maestro, que es polifacético, es carpintero y también es un cantautor de la música llanera, ¿cierto? Sí, Don Pija, gracias a Dios. Mi Dios me dio esa facultad de trabajar la madera y de cantarle el llano. ¿Cómo se llamaba su padre? Que hablando de su padre, que le dejó esta herencia. Don Aquiles Barragán Albarracín. Sí, él era mi padre. Don Ángel Barragán. Don Aquiles, sí. Barragán. Sí, Aquiles. Sí, señor, ¿no? Aquiles Barragán. Ajá. Bueno, maestro, bueno, ya que estamos aquí hablando sobre el tema de la vida musical suya, cuéntenos quién es Ángel Barragán. Bueno, soy nacido en Trinidad Casanare, a las orillas del río Pauto, y me he dedicado a las labores del llano. Fui cabrestero, trabajé en los actos de mensual, pues no mucho tiempo, pero la verdad fue que como tampoco estudié, pues me dediqué a jugar. ¿Empíricamente? Empíricamente, sí. Ajá, ¿usted le tocó? Entonces, ¿cómo hacía las cartas para enviarle a la China en ese tiempo? Me tocaba buscar quién me las escribiera. Sí, usted era el que le escribía las cartas, ¿verdad? No, pero sí, a veces le tocaba a uno, ¿verdad?, mandar a escribir cualquier nota. Ajá. Que quisiera mandársela, así fuera la chica más oculta que tuviera, pero le tocaba porque como no había mucho estudio. Y para más, yo creo que usted le dijo al curito, imagínese. Es curitero, sí. Qué buena canción, maestro. Lo felicito por esa canción de su regreso del curito. El regreso del curito, ¿cierto? Sí, bueno, gracias, Don Pija, gracias. Porque de verdad me gusta echarle cabeza así por ahí a las composiciones. Tengo varias, unos 30, 35 canciones. Ah, bueno, familia. Bueno, el programa de Saboreando con Don Pija. Hoy estamos aquí hablando sobre la vida artística suya y aquí del maestro también. Hablando de artística suya, bueno, ¿dónde culminó? Dice que culminó los estudios. No estudió, ¿cierto? No, yo no estudié, solo cuarto primaria. Eso, mi madre era profesora allí en Macuco, en San Luis de Palenque, y lo que aprendí con ella, la verdad. ¿Sí? Sí. Ah, bueno. Bueno, ¿y usted le nació cantar? ¿Tiene raíces cantante de música llanera? Sí, mi padre era músico. Era músico, sí, claro. ¿Sí? Mira, yo no sé, esas personas eran dotadas de esa inteligencia porque, mire, él tocaba acordeón vallenato. Tocaba tiple, tocaba guitarra. Yo recuerdo que con Don Marcos Castillo, que vivía aquí al frente. Ajá. Él lo acompañaba en la guitarra y otra persona de esa época, ¿quién era? Miguel.
don Horacio Abril. Y recordando a don Pablo Urán de los Palmaritales de Colombia, gente empírica, porque ¿quién les enseñó a ellos? Nadie. Ellos prendían la fiesta antiguamente aquí en Trinidad. Ah, no, eso, parrandear era un cuatro, una bandola y una guitarra y hágale. Ah, bueno. Pa'lante Casanare. Pa'lante Casanare. Bueno, maestro, usted nació aquí en Trinidad y se crió y empezó con la vida artística. ¿Cuál fue la primera canción que usted se cantó en una fiesta que vinimos aquí a, estábamos, yo vivía en San Luis, yo estaba puro chino. Vinimos aquí a Trinidad a parrandear y me dieron la oportunidad de cantar ahí en el parque. Y yo canté una canción del maestro Reinaldo Armas, que es la primera canción que yo me aprendí prácticamente. Y mi más hermoso motivo, una periquera muy bonita. Y esa fue la primera canción que yo canté en público. Ah, qué bueno, lo felicito, maestro, porque usted, bueno, empezó a cantarle al llano. Y vea dónde está, ¿no? Pues bendito Dios, me ha ido bien, aunque no lo hago profesionalmente de estar en tarima, pero sí he recorrido muchos municipios y capitales de Colombia con mi música llanera. Ah, bueno, ¿cuántos conciertos, en cuántas tarimas que si usted recuerde ha estado en varios departamentos? Maestro, la verdad que a esta edad se me pierde la cuenta, pero sí tengo acá lo que es el Festival del Topocho, el Festival del Gabán, en Yopal, en Arauca, en Tame también he estado cantando, en el interior del país. Yo viví un tiempo en Bogotá, yo me fui de argollero, como dicen. Yo viví en Bogotá 20 años y allá llegué difundiendo mi música llanera. Y le cuento una anécdota. Tengo un hijo que es profesional, arpista profesional, estudié en la universidad y todo, y él me acompañó en esta grabación y me siento orgulloso. Todos mis hijos tocan. Sí, ellos cuando niños me acompañaban. Ellos me acompañaban a las presentaciones. Mejor dicho, es la familia artística. Sí, ¿para qué? Pues ya los otros tres muchachos sí no están en la música, pero Alejandro, que es el hijo mayor mío, él sí está dedicado a la música. ¡Qué bueno! Bueno, estuvo por allá en Venezuela. Miré por ahí que había estado en Venezuela y se trajo un premio, bueno, algo así. Bueno, ese es el mérito a la labor de la música llanera. Pues mire que mandé las canciones a una promotora que me la presentaron por las redes y la presenté allá, me la presentaron y le mandé la música y he estado trabajando con ella y nos nominaron a este galardón allí en Barinas en septiembre. Nos dieron este galardón a 8 colombianos, a 8 cantantes de música. Se trajo un galardón bonito, sí, ¿cierto? Vamos a mostrarles el recio de oro internacional otorgado en Barina. En Barina, bueno, ¿y con qué canción se trajo este premio? Con Este Hombre Te Ama, una canción de mi propia autoría. Este Hombre Te Ama, ¿usted sí. A quién se la sacó? Porque tenía que estar enamorado. Pues sí, la verdad que para uno escribir tiene que estar enamorado. Pero, ¿sí? Sí. ¿Y eso de quién se enamoró por ahí cerca? No, era una señora por allá de tierra lejana. De tierra lejana, no quiere decir quién. Su nombre, dijo Reinaldo Armas. Bueno, felicitaciones, maestro, por traerse este gran premio que fue su lucha, luchó y de constancia ha venido esto cantándole al llano. Y vea, familia, ¿cómo la ven? Bueno, ahí tiene maestro Jorge para que haga un tema alusivo a este recio de oro que lo tenemos aquí en Trinidad Casanare, gracias a Dios. Está bonito, está muy bonito. ¡Qué bien! Felicitaciones de Colibrí, porque de verdad que esto no lo gana cualquiera. Y esos son los esfuerzos que hace uno para en la música llanera o en la etapa que le toca. Así es, familia, eso es un privilegio. Porque sí, cualquiera, sí. Cualquiera nos trae un premio que, digamos, le toca a uno lucharla. Ya también a la gente de Venezuela, el saludo muy especial que en este momento nos están viendo. Sí, bueno, saludemos a los directivos de la organización El Recio de Oro Internacional, que son los que otorgan este premio, y a Nani Fabiola, que es la promotora musical allí en Venezuela. Y ustedes saben que en Venezuela hay cantantes muy buenos. Buena obviamente manera, que fueron galardonados muchos cantantes venezolanos, pero nosotros tuvimos la fortuna de 8 colombianos y entre ellos este triniteño humildemente. Así es, familia, por eso le damos unas felicitaciones por traerse de premio. Se trajo el premio de garlandón, donde no se descuiden, se traen la de cuero, ¿cierto?
No, don Pija, ¿ah? Pero ya usted se metió al rancho. Bueno, saboreando con don Pija por los llanos orientales, estamos aquí con alegría contando, bueno, que esa es una charla muy bonita porque uno se pone a charlar con los artistas, con los históricos de la sabana y formamos una charla, pues, que llegamos al tema donde reímos y recordamos viejos tiempos, ¿cierto? Sí, maestro Pija, así es. Uno tiene un largo recorrido, la edad que uno tiene y tiene anécdotas, tiene historias muy bonitas y qué bueno revivirlas hoy y agradecerle a usted por acordarse de que en Trinidad Casanare hay mucha gente que sabe hacer música, que sabe hacer muchas cosas y este es el canal de los llaneros y por qué nosotros que somos llaneros, por qué gracias por darnos esta oportunidad. Así es, familia, el canal de los llaneros va a estar bueno este 24 de noviembre, donde se va a realizar la caravana. La caravana se va a realizar desde Yopal, Casanare, aquí el punto de parada es en Trinidad, todos los televidentes estén pendientes porque el 24 va a ser la transmisión en vivo desde aquí de Trinidad. Todos los cables operadores tienen que estar pendientes porque va a estar pero buenísimo. Donde mi pariente Henry Calderón dijo, voy a salir por ahí porque el hombre tiene guardado algo. Ah, no, el hombre tiene su vainita, él sí, siempre vale. Se reserva. Sus reservitas por ahí, sus vainitas por ahí. Dijo que quería calde curito. Quiere calde curito, carajo. Ya estamos llegando ahorita aquí al verano cuando empieza el calde curito, ¿cierto? Ya ahorita, sí, ya en noviembre ya. ¿Cierto? Ya estamos en noviembre, ya ahorita al final. Bueno, este año por lo que ha llovido tanto, de pronto se demoren un poquito. Ajá. Pero esperemos que de pronto haya puesto una poceta seca ya. Ya empieza a minarse la vaina. Bueno, me ha contado también que usted me estaba comentando que trabajó en qué, en ganaderías. En las labores del campo y de la ganadería, sí, eso. Sí, sí. Pues en nuestra época, ese era el fuerte del diario vivir, era trabajar llano, trabajar ganadería. Hoy en día ya casi en muy pocas fincas, muy pocos datos ya hacen el trabajo de llano. ¿Cuál fue la labor de usted en las ganaderías? Yo y siempre iba de culatero. ¿De culatero? Sí. Cuéntelos a los televidentes qué es culatero. Culatero es la persona que va en la parte de atrás del ganado, porque le van arreando mil novillos, o se arrean, porque hoy en día ya todo va en camión. Se arrean mil novillos, pues el cabrestero, o el chocotero, que es el que va adelante, y el culatero es el que va en la parte de atrás. En la parte de atrás es el que no deja ir al ganado al monte, ¿cierto? Es el que no deja ir. Sí, así como le pasa a Henry Calderón, a veces deja ir al bicho. No, ese hombre está fino, no lo deja ir para ningún lado. Pija, oiga. Bien veterano, ya no deja ir el bicho al monte. Uy, mira, hay mucho bicho, mejor dicho. Bueno, en el programa de Sabaneando con Don Pija, hoy estamos aquí dialogando con estos grandes artistas. Una charla muy bonita donde nos integramos y hablamos y charlamos. Y bueno, y el grito del cabrestero nos puede recordar un poco de esa época. Bueno, hagamos un poquitico a ver si nos acordamos. Pues hace ratico no lo hacemos, ¿no? Vamos a ver, maestro. ¡Oe, oe, 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 oe! Hoy ha llegado Don Pija con su maletera y sombrero a la Trinidad del Pauto con su programa llanero. ¿Cómo la ves, familia? No, muy bueno, muy bueno. De verdad sí. Que, bueno, yo no he ido muy, muy, muy bacán en esta vaina, pero bueno, vamos a hacerle, dice, así como se le cantaba cuando iba a matar el ganado. Pero no miró un grito por ahí como al monte, ¿escuchó por ahí? Sí, escuché. Es el maestro Henry Calderón, está por ahí montado. Uy, está enmontañado. Uy, el maestro es bien rápido, la. Pero ese escuchó lejos, ¿cierto? Sí, escuchó como por allá en el centro del monte, ¿verdad? Sí, por ahí. Bueno, familia, entonces vamos con el grito suyo porque bien. Está bueno. Vamos a ver. Ágila, ágila, ganado, despide tu comedero, que te llevan a Bogotá a cambiarte por dinero. Más o menos así. Ágila, ágila, ganadito, por la huella el cabrestero, ponele amor al camino y olvida su comedero. El estilo todavía bien concentrado. Oriundo de todo llanero, pues. Yo creo que sí, ¿no? Estamos, pero mejor dicho, ya minados con pura curito que estamos aquí. Fija, pero es que no ha llegado todavía. ¿Cierto que no? No. Bueno, familia, hablando del maestro Culebrín,
Colibrí, ¿no? Colibrí. Tiene el nombre. Me metas a letra ya porque... Colibrí. Colibrí. Así es. El maestro Colibrí, cántenos una canción de las suyas. Un golpecito. Bueno, hagamos ahí una periquera en sol mayor, maestro. Una periquera en sol mayor. Yo soy el compositor de la música llanera, el que quiere a su llanura de punta a punta, señores. Los pueblos son mis amores que voy dejando a mi paso. Mis triunfos y mis fracasos se los debo a mis canciones. Todas mis composiciones son siempre para el folclor. En ellas mi corazón, mi cariño muy sincero. Para unos soy veguero, para otros cantautor, pero ellos son la razón de ser cantante llanero. ¡Arpa que me lleva el viento, familia! Mi sonrisa va primero cuando alguien se me acerca. Mi mano siempre está presta cuando la han necesitado. El saludo es de hermano y hasta sin serlo compadre. Gracias le doy a mi madre por enseñarme temprano. Al pueblo que me ha brindado el apoyo en mi carrera. Voy a buscar la manera que me vean tal como soy. No trato de ser playboy ni nada por el estilo. Más bien soy un peregrino defensor de mi folclor. Mi joropo cimarrón se lo dedico a mi gente, a ustedes que están pendientes de cultivar el acervo, que sufren a pecho abierto por el olvido en que estamos, todos los que trabajamos en defensa de lo nuestro. Quisiera ver al maestro de la escuela de primaria, coger un cuatro con calma para enseñarle a los niños que le tengan un aprecio especial a nuestra música, tal vez así se nos cumpla el sueño de Florentino. Tiene que ser mi destino cantar joropo por siempre. Desde oriente hasta occidente saben que daría la vida por curar la gran herida que le causan al folclor. Todos los que sin razón lo han tirado a la deriva, la causa no está perdida, se los puedo asegurar. Vamos todos a luchar de la mano como hermanos, y aquellos que han maltratado nuestro acervo cultural, hagámosle respetar al folclor de nuestro llano. Al folclor de nuestro llano. Nuestro llano, sí, maestro, ¿sí? Así es. ¿Cómo se llama esa canción? Se llama Tres Veces y Una Más. Tres Veces y Una Más. Bueno, ¿y por qué? ¿Fue eso que usted hizo las tres veces? No, porque se le está cantando al llano y a la inspiración de uno, lo que sí. Por eso que dice, está uno alegando por o peleando por la... Por la cultura de uno. De uno. Sí, claro. Sí, porque a veces Henry Calderón piensa mal, dice que tres veces y lo hizo otra vez. No, es decir, la sigue haciendo. El programa de Saboreando con Don Pija por los Llanos Orientales. Hoy estamos aquí, mejor dicho, contentos, hablando con esto, con la gente aquí de Trinidad, Casanare, donde se ve el criollo, ¿cierto? Aquí estoy, es un pueblo muy criollo. Muy criollo. Yo veo que se ve gente criolla todavía, a pata limpia. A pata limpia, todavía andamos a pata limpia, usamos nuestros sombreros, nuestro poncho y andamos arremangados. Así es, familia. Bueno, maestro, usted le tocó su turno. Bueno, Don Pija, pues... ¿Dónde usted nació? Yo soy necto de aquí de Trinidad, pero me crié en las Bocas del Pauto, que es el río que pasa aquí. Uh-huh. Y pues mi padre era un veguero... De esos vegueros atravesados que... ¿Y usted fue canovero? Sí, pues me gustó también la canoa, la vaina, la pesca. ¿Cuántas muchachas robaron la canoa? Bueno, pues hasta robármelas no, pero andarlas y transportarlas, sí, a las buenas. Ah, usted, de pronto que usted se recuerde por ahí en los pasos de los canoveros, ¿alguna vez usted no le tocó tocar el cacho? ¿El cacho?
El cacho siempre se usaba cuando trabajábamos, ya no siempre se usaba el cacho, claro, se llevaba en pegadito. El que llevaba cacho, sí, el que no llevaba cacho no tomaba agua. Así es. Claro, ese siempre lo tocó utilizarlo harto tiempo. Y eso no hace mucho que se terminó esa vaina. Se terminó, por ahí los cargo, mire, aquí cargo los cachos. Ya. Y aquí también carga el cacho titar. Pero ¿este es el de tomar agua o es el de poner? Este es el de tomar agua y es el de poner cachos. Se le va a regalar a Calderón. Ese es. ese, no, pero ese, mejor dicho, ha puesto por ahí. ¿Ah? Calderón tuvo fortuna hoy. ¿Por qué? Porque todo el programa se lo dedicaron al hombre. No, pija, sí. Para joderlo, pero le lo dedicaron. El programa de Don Pija es muy alegre. Es donde se integra a nosotros. Somos originales. Originales, ¿no? Sí, originales. No le quitamos nadita ni tapamos nada. Exactamente. Nosotros somos originales aquí en los Llanos Orientales. Con este personaje se ha creado autóctono. Donde la gente dice, bueno, es como que le estamos copiando a nadie. Nosotros no estamos copiando a nadie. ¿Cierto? Es nosotros originales. Original. Esto es lo original, sí. Aquí no hay tapadijo. Así es, familia. Entonces, el único que tapa ahí tapadijo es el hombre. Está debajo. Sí, está. Sí. No voy a decir su nombre, no, sí. No. Hoy, ahorita lo presentamos a todos los televidentes para que den cuenta quién es. Bueno, maestro, entonces cántenos una de sus canciones. Bueno, vamos a cantar el título que lo hice en canción, entonces es un golpecito de San Rafael. Bueno, de San Rafael. Vamos a ver si lo hacemos, vamos a tratar de hacerlo. Bueno, entonces para todos los televidentes, aquí está este golpecito que se llama El regreso del veguero. Del veguero. Otra vez llegó el veguero con su canto romancero y sus pasajes bonitos. Y vino junto con él un golpe San Rafael arreglado y parejito. En su caballo al galope se pierde en el horizonte cual errante pajarito y vuelas de amonte a monte acongojado y solito. Llevo en mi pecho latente esos recuerdos prudentes que me hacen pegar un grito. Se me acumulan en mi mente como de un cuento o un mito. Donde tengo mi fundo, donde me siento y escribo. Traje el olor del maestranto, perfumes de un lirio blanco arrebatado a mi estilo. El pitar de un toro bravo, toro viejo resabiado, no quiso coger camino, por eso anda nariciado atrás de mi pergamino. De allá de los morichales y de los caporunales traigo mi cuero curtido y para adornar mi canto, un canto de guaita camino. En el rincón donde vivo me la paso divertido con todos mis compañeros, emparrandado y tomando y muchas veces cantando mis pasajes cantineros. Por eso nunca me falta el bolsillo hasta la pata, mis cotizas, mi sombrero y ese estilo que me mata de campesino veguero. Quiero amanecer un día en la costa de Guachiría con todos mis compañeros al lado de la gente mía en un parrando llanero. Ahora que vengo llegando casi me queda colgando el tiempo con mi paseo. Saludaré a mis amigos, los que estuvieron conmigo hace tiempo no los veo. ¿Dónde está la llanerada que conmigo hacía engallada? Que estoy que me zaraceo y un cuatro y es afinada pa' echar un contrapunteo. Amigos, yo los invito a compartir un ratico.
soy que hay vaquería y coleo, que yo de aquí un momentico si no canto zapateo. Pero sí canta y zapatea. Más o menos, claro. Eso sí toca hacerlo. Eso sí, mejor dicho, tiene que zapatear y cantar, ¿no? Porque eso es de darle alegría a la gente, a la gente, lo que es los cantautores llaneros son los que nos da alegría a nosotros, ¿no? Porque nosotros nos parrandeamos cuando escuchamos un arpa, nos escuchamos un cuatro. Nomás con solo con un cuatro, ajá, que uno escuche ahí arriba y va cantando, seguro, ¿no? No me pone, dicho, nosotros nos emparrandamos como buen llanero, ¿no? Como buen llanero, cuando escuchemos un arpa sonar, un cuatro, ahí le caemos. Allá le cabemos. Una bandola. Sí. Una bandola, porque una bandola es también. Muy original del llano. La bandola. Es original, sí, familia. Bueno, maestro, ya que nosotros estamos hablando, dialogando con usted de su vida artística, se trajo el premio de allá de Venezuela. Envíalo un saludo muy especial a todos los televidentes que en este momento están divertidos viéndonos, conociendo de la vida artística suya, pues yo creo que pues no los distinguían, ¿cierto? De pronto pues su maestro no haya salido por... Bueno, sí, yo festivalé 10 años con el finalista Lorio Rodríguez, con el Diablo Mojica, con Eduardo, con el Carraco de Oro, bueno, con este muchacho Ariel Leal, ya fueron los últimos años, pero bueno... Sí, festivalé y por ahí en contrataciones también me salí. Ah, bueno, eso me alegra, familia, felicitaciones. Bueno, maestro, ahora te toca que usted nos cante una por ahí un golpecito, otra de sus temas, que también usted es focoso, también tiene unos golpes que lo hace. Lo ha visto por ahí, en esos parrandos que pones a bailar. Bailo, ¿eh? Bueno, sí, sí tenemos golpecitos grabados y pasajes. Pues la temática mía más que todo es romántica, ¿no? Ahorita hacemos ahí un calle real, un pasajito bien bueno y quiero saludar a toda la audiencia que a esta hora está con nosotros, a los hermanos de Venezuela, los hermanos folcloristas de Venezuela, que ellos también ven este canal, porque este canal ya es internacional. Entonces lo estamos saludando desde acá, desde la Trinidad del Pauto. Así es, familia. Bueno, ya habíamos hablado de la carpintería, de que usted viene sosteniendo también, porque esa es otra entrada suya, ¿cierto? Sí, esa es la parte de mi trabajo como tal. Ah, bueno, me alegra. Si alguna persona quiere venir aquí a visitarlo, aquí a su negocio, a su carpintería, puede ser la invitación. Claro, aquí los invitamos. Aquí ya, aquí en Trinidad me conocen mucho, porque soy nacido y creo aquí en Trinidad. Ya me conocen que yo fabrico muebles, entonces los invitamos para que visiten la carpintería de Colibrí. Aquí me conocen es como Colibrí. Bueno, si una persona quiere hacerse una gavera. Pues yo se la hago. Sí, una gavera. Sí, de las antiguas, de hacer adobe. Claro, de hacer adobe, que diga, bueno, voy donde el maestro que me haga una gavera para hacer adobe, una casa de adobe, pues. Una llana. Una llana también se puede hacer. También la hacemos en madera, claro. Así es. Al estilo antiguo. Bueno, familia, entonces cántenos una cancioncita para despedirnos ahorita. Bueno, vamos despidiendo. En re mayor hagamos un pasajito, otro pasajito ahí. Este pasajito es un poquito jocosito. Se me olvidó de repente que yo tenía el compromiso de casarme en este mes. Pero ahora que caigo en cuenta voy a coger mi maleta y para otras tierras me iré. No importa que tu familia a la cárcel me hagan meter, allí pasaré unos días y nuevamente saldré. En cambio, si yo me caso, un preso siempre seré. No veo la necesidad de tenerme que amarrar tan pronto a una mujer. La vida es maravillosa y mucho más ventajosa si no hay a quien mantener. Seguiré durmiendo solo donde la gana me dé, que aunque pase malos ratos por la ausencia de un querer, también me llegan momentos que no hallo cuál escoger. Oiga, ¿y a quién va a escoger? No, dejémoslo así nomás.
Ah, yo esperando que yo dije, vamos a ver a quién va a escoger, porque es. No, dejemos así. Mi colega Colibrino aquí se ve quién le va a dar alcalde Curito. ¿Sí? Le cuento que la próxima toca tomarnos un calde curito y antes de venir acá. Claro, antes de venir acá, toca, ¿cierto? Y hablar sobre el curito. Pero toca es en a finales de noviembre, a porque finales de con esa llovera, pues, los charcos están hondos. Sí, no, y no, por ahí Jorge Henry Calderón les dijo que por aquí quiere llegar a mis Bueno, ya estamos llegando al final de nuestro programa de Desavenida con Don Pija, hoy aquí en Trinidad, en el municipio de Trinidad. La gente aquí muy, muy buena. El saludo para todos ustedes, que mi Dios me los bendiga, me los proteja a todos ustedes, los seguidores de Don Pija. Muchos niños también nos ven también. También el saludo para mi familia, pues, que dibujó esa caricatura de Don Pija, que es la caricatura del muñequito, que es el hijo de Duma Aljure Junior. Es el saludo para él. Allá, mi Dios me lo bendiga por este apoyo también que fue, pues, en este momento nos están viendo. Sí, él es, pero mejor dicho, es duro para dibujar. ¿Un artista? Claro, un artista, sí. Ah, qué bueno. Bueno, familia, le toca a usted ya su canción, vaya pensando en su canción para despedirnos ya. Vamos a despedirnos porque estamos llegando ya al final de nuestro programa de Sabiendo con Don Pija. Envíale un saludo muy especial y despídase de todos. Bueno, a la querida audiencia de Surán Televisión y el canal de Los Llaneros, agradecerles a todos ustedes y especialmente aquí a Don Pija por haber tenido en cuenta a Trinidad Casanare y a este servidor Ángel Barragán el Colibrí. De verdad, muchas gracias y espero que sigan escuchando mis canciones y me sigan apoyando. Muchas gracias. Bueno, familia, esto, ¿dónde pueden conseguir las canciones suyas? No, esas están en las discotiendas, pero en las redes sociales. Está en YouTube, están en Facebook. ¿Cómo la consiguen? Ángel Barragán el Colibrí. Ángel. Colibrí. Ahora sí me aprendí, el colibrí ya. Ya no se equivoca, Don Pija. Ahora sí, no, ya. Sí, bueno, ahora vamos aquí, que se despida de todos los televidentes, aquí el veguero que ahorita por ahí metido por esas plataneras, por allá con su burro mojino. Engarilladito y enjamugado también. Bueno, pues a la audiencia de Surán Televisión, muchas gracias y pues también pedirles de que, bueno, no tengo la música subida, pero en YouTube, pero voy a estoy en el plan de tratar de sacar el CD que se grabó y ponerlo a sonar, y tan pronto esté en el aire, pues bueno, les daré la idea cómo conseguirla. Bueno, así es. Bueno, familia, ahora complácenlos con una canción, la última canción para despedirnos de sus, un golpecito bueno por ahí que usted tenga por ahí en su baúl de los recuerdos, ¿oyó? Bueno, vamos a hacer un guayacancito que se titula Eres mi esposa. Se lo hice a mi esposa y bueno, lo vamos a hacer ahí. Y un saludo para la gente de Guachiría allá en Centro Gaitán Guachiría y para toda la gente de Trinidad Casanare, del Banco, Bocas del Pauto. Bueno, muchísimas saludes y de verdad que esto es lo más bonito que puede haber en las televisoras, porque son las personas que vienen a donde está la persona, a rescatar las personas que no hemos podido tener la oportunidad de salir a la palestra. Así es, maestro. Bueno, las personas que quieran ver el canal de Surán nos pueden ver por las redes sociales como Surán Noticias. Ahí está en Facebook Live lo que es los días lunes, miércoles, viernes a las 3 de la tarde. Son las curiosidades de Don Pija, donde sacamos los artistas, curiosidades de cómo se abre un broche, cómo se abre un tranquero, cómo se erra un maute, cómo se saca, bueno, de todo, cómo se hacen unas hallacas. Cómo erran los topoches también. Cómo erran los topoches. Todo eso, hay muchos mitos pues que nuestros antiguos tenían, ¿no? Cómo se hace unos chorizos, como mejor dicho, de la gastronomía. Esa es la idea del programa, por eso se llama Don Pija, autóctono de nuestra región, porque mostramos todo lo que es de lo propio de nosotros. Bueno, nos vemos el próximo programa, está veniendo con Don Pija, por su canal Surán y por las redes sociales. La persona que quiera seguirme en mis redes sociales, me pueden seguir en Facebook, en Facebook, como dicen por ahí, de nosotros decimos los llaneros, los creo en Facebook, nos pueden ver ahí, seguir como Don Pija Sabaneando Abril Cainaba,
y por Instagram, por YouTube, ahí por Twitter también nos pueden seguir, hemos hecho por todas las redes sociales, por los televisores de Surán Televisión, ahí nos vemos y nos despedimos. Nos vemos el próximo programa con Sabaneando con Don Pija por los Llanos Orientales. Aquí vamos con la periquera. Bueno, esta periquera se le dice a mi padre y se titula Homenaje a mi padre. Homenaje a su padre, Camila. Vamos a ver. Mi padre fue un hombre, creyó que hoy no lo cambio por nada. Él no tuvo mucho estudio para dirigir palabras, pero amable y cariñoso con toda la ciencia humana, hombre de los mil caminos por llegar a una parranda. Por eso puedo decirlo y sostengo mi palabra, que un llanero como él si lo hay ya no vale nada. En la costa de Guirripa cuando enlazaba y toreaba, sus compañeros de soga al mirarlo se paraban. Todo el mundo confundido, nadie comentaba nada. Se resistían a creer lo que sus ojos miraban, pero al verlo repetir su punto que demostraba, tal como lo principió, así mismo terminaba. Del rodeo a la madrina el anciano disfrutaba, porque el toro que salía le daba vuelta y campana. Se bajaba con su manta y les hacía una llamada, cuando el toro le embestía con el chaparro le daba. Él fue llanero de cuna, casanareño de fama, nacido en la costa de Cravo, criado en su misma sabana. Por el hato de San Pablo, San José y la Candelaria, por ti lo dirán arriba, viajaba para la cabaña. El paso real de Algarrobo muchas veces lo cruzaba, con un rodeo de ganado abordando sin curiara, afrontando esos peligros que existen debajo de agua, donde se ve el cocodrilo, el temblador y la raya. Con Santa Teresa son partes que él trabajaba, con el renco Rafael Romero, hombre que lo acompañaba, Rogelio Hunda y José y también Ernesto Estrada, fueron compañeros de él de trabajo y de parranda. Pasaba por el raudal San Martín y Santa Juana, por el hato de Camoruco, Tarapaca y La Cañada. Todo esto fueron las partes que Juan Parra trabajaba y también sus correderos de su juventud pasada. Oiga, ¿y sí, lo metió en la raya? Muy buena suerte que no lo picó una raya. No lo picó la raya. No lo ha probado. Bueno, familia, digámosle adiós, adiós, porque nos vemos en el próximo programa. La 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 la